Pediatría. Aspectos prácticos para enfocar el estudio de la pediatría como asignatura para el MIR. A lo largo de esta sección vamos a desvelar algunos aspectos prácticos importantes a la hora de enfocar el estudio de la pediatría como asignatura del MIR. Temas más rentables. Debes tener en cuenta que los temas más rentables dentro de la pediatría en el examen MIR son cuatro. En primer lugar, neonatología, que es el bloque clásicamente más preguntado. En segundo lugar, gastroenterología infantil, que es el gran tema emergente en el MIR. En tercer lugar, el bloque de enfermedades respiratorias del niño. Y en cuarto lugar, las enfermedades exantemáticas. Estos cuatro temas, neonatología, gastroenterología, enfermedades respiratorias y enfermedades exantemáticas, son los que iremos desarrollando progresivamente a lo largo de esta sesión. Exposición de los temas más rentables y otros. Si bien estos eran los temas más rentables, tienes que tener en cuenta que también ha sido muy preguntado en el MIR el bloque constituido por crecimiento, desarrollo y nutrición, si bien las preguntas que aluden a este tema son bastante complejas. Por lo tanto, te recomendamos que lo estudies más adelante. Otros temas a tener en cuenta son nefrología y urología, así como hematología y oncología. Neonatología. Aspectos fundamentales. Comencemos. El bloque clásicamente más preguntado en el MIR dentro de pediatría es la patología del recién nacido. Aspectos generales. En primer lugar, vamos a desarrollar una serie de consideraciones generales que te van a permitir iniciar el estudio de la patología neonatal. El primer aspecto general que te quiero comentar es cómo saber que un recién nacido está enfermo si te lo proponen en caso clínico en el MIR. Tienes que saber que independientemente de dónde esté localizada su patología, un recién nacido enfermo va a presentar tres cosas. En primer lugar, mal color, entendiendo por mal color un color pálido, sucio o ictérico grisáceo. En segundo lugar, decaimiento o irritabilidad. Y en tercer lugar, la presencia de alteraciones respiratorias, siendo estas pausa de apnea o bien polipnea, o bien aumento del trabajo respiratorio. Una vez que has identificado que un recién nacido está enfermo en un caso clínico, has de localizar dónde está su patología, esto es, has de buscar signos localizadores de patología. Te voy a decir cuatro. El primer signo localizador de patología son las fontanelas a tensión, que te indican un problema intracraneal. El segundo signo localizador de patología consiste en una auscultación pulmonar patológica,
o bien una placa de tórax alterada. La presencia de una auscultación pulmonar patológica o de una placa de tórax alterada te indica que existe un problema pulmonar. El tercer signo localizador de patología que me interesa comentar es la presencia de una distensión abdominal importante, más la eliminación de deposiciones hemorrágicas. Un recién nacido enfermo que tenga este signo localizador de patología en un caso clínico va a padecer una enterocolitis necrotizante. El cuarto y último signo localizador de patología es la presencia de alguna o todas las siguientes alteraciones hematológicas: leucocitos bajos, neutrófilos bajos o desviación a la izquierda. Cualquiera de estas alteraciones indican, en el contexto de un recién nacido enfermo, que padece una sepsis neonatal. Las enfermedades neonatológicas más preguntables en el examen MIR corresponden a cuatro bloques. El primer bloque estaría integrado por la patología pulmonar. El segundo bloque estaría integrado por la patología digestiva. El tercer bloque estaría constituido por la sepsis neonatal. Y el cuarto y último bloque, más preguntable en el examen MIR, dentro de la patología neonatal, está integrado por la ictericia. Vamos a comentar en detalle todos y cada uno de estos problemas. Patología pulmonar. Comenzaremos por un tema muy preguntado, la patología pulmonar. Dentro de las patologías pulmonares, nos interesa en primer lugar conocer tres problemas pulmonares agudos: enfermedad de membrana hialina, taquipnea transitoria del recién nacido y síndrome de aspiración meconial. Y un problema pulmonar crónico, la displasia broncopulmonar. Para caracterizar cada problema pulmonar, has de dominar cuatro aspectos: cuál es su paciente diana, cuáles son los cambios radiológicos que genera, cómo se previene y cómo es su abordaje terapéutico. Vamos a comenzar nuestro estudio comentando los aspectos más reseñables de la enfermedad de membrana hialina. El paciente Diana es un paciente prematuro. Las alteraciones radiológicas típicas son afectación bivasal, infiltrado retículo granular y la presencia de broncograma aéreo. Este aspecto tiene gran importancia y va a condicionar de forma notoria el tratamiento que se propone para esta patología. Desde el punto de vista preventivo, has de saber que la prevención consiste en la administración de corticoides a aquellas embarazadas cuya edad gestacional oscila entre 24 y 34 semanas y de las cuales se prevea un parto en las próximas 24 o 48 horas. Desde un punto de vista terapéutico, en la enfermedad de membrana hialina, además de garantizar un soporte respiratorio adecuado, que en muchos casos llega a ser ventilación mecánica, has de administrar surfactante endotraqueal y además has de pautar una cobertura antibiótica. ¿Por qué hay que pautar una cobertura antibiótica? Muy sencillo, porque la presencia de broncograma aéreo en la radiología, aspecto que antes hemos destacado, va a condicionar que la enfermedad que presente el recién nacido pueda corresponder bien a una enfermedad de membrana hialina o bien a una neumonía.
Dado el carácter inmaduro del paciente Diana de esta entidad, has de cubrir los dos frentes. Única y exclusivamente, la evolución de la enfermedad te dirá de forma retrospectiva si lo que padecía el paciente era una enfermedad de membrana hialina o era, por el contrario, una neumonía. En esta diapositiva apreciamos la imagen radiológica típica del paciente con enfermedad de membrana hialina. Esto es afectación bivasal, en forma de infiltrado retículo-granular con broncograma aéreo. El segundo problema pulmonar agudo que vamos a comentar es la taquipnea transitoria del recién nacido. Su paciente Diana es un recién nacido a término, o bien un recién nacido pretérmino, casi término, entendiendo por este aspecto un recién nacido cuya edad gestacional sea 36 semanas. Además de este factor cronológico, se necesita un desencadenante obstétrico. ¿Cuál es este desencadenante obstétrico? Que el parto sea por cesárea o a través de un parto vaginal rápido. Desde un punto de vista radiológico, la taquipnea transitoria del recién nacido se caracteriza por la presencia de líquido, líquido intersticial, líquido en las fisuras, líquido entre las pleuras, esto es derrame pleural. Desde un punto de vista terapéutico, el tratamiento de la taquipnea transitoria del recién nacido consiste exclusivamente en la garantización de un adecuado soporte respiratorio. El último de los problemas pulmonares agudos que nos interesa destacar es el síndrome de aspiración meconial. ¿Cuál es el paciente Diana de esta entidad? Un recién nacido postérmino. Desde un punto de vista radiológico, la expresión radiológica de esta entidad se caracteriza por la presencia de atrapamiento aéreo e infiltrados algodonosos. Teniendo en cuenta que hay un atrapamiento aéreo que a veces llega a ser importante, no es de extrañar la visualización radiológica de aire ectópico, esto es neumotórax, neumomediastino, enfisema intersticial, etc. Esta entidad se puede prevenir. Y la prevención consiste en la aspiración traqueal bajo visión directa, si aparecen dos circunstancias. La primera circunstancia que ha de mostrarse es la depresión respiratoria del recién nacido, y además ha de concurrir otra circunstancia, y es que el líquido meconial sea espeso. Desde un punto de vista terapéutico, si hemos llegado tarde a la prevención, el tratamiento consiste, en primer lugar, en garantizar el soporte respiratorio. A este soporte respiratorio se le puede añadir la administración de antibióticos por vía intravenosa si sospechamos una sobreinfección pulmonar del meconio. Y por último, hay que destacar que en los últimos meses en muchos hospitales se administra surfactante en el síndrome de aspiración meconial, pero haciendo la salvedad de que solo se va a utilizar en casos de síndrome de aspiración meconial grave que requieran intubación prolongada. En esta diapositiva podemos apreciar la imagen radiológica típica del síndrome de aspiración meconial. Recuerda, hiperinsuflación pulmonar y además infiltrados algodonosos. Observa en los vértices izquierdo y derecho las condensaciones blanquecinas,
de aspecto desflecado, tan típicas de esta entidad. Para acabar el bloque de problemas pulmonares, vamos a describir el problema pulmonar crónico por antonomasia del neonato. Esto es, la displasia broncopulmonar. ¿Paciente diana? El paciente diana de esta entidad es un antiguo pretérmino que sigue necesitando oxígeno al mes de vida. Desde un punto de vista radiológico, la placa de tórax muestra un pulmón en esponja. Este pulmón en esponja se caracteriza por la combinación de tres aspectos. El primer aspecto es la visualización de áreas enfisematosas más o menos circulares en combinación con una trama fibrosa intersticial y además edema pulmonar. Desde un punto de vista terapéutico, en la displasia broncopulmonar, además de administrarse oxígeno, estos pacientes se benefician de fisioterapia respiratoria que le va a permitir eliminar el exceso de moco pulmonar y además diuréticos y beta-2 agonistas inhalados. Por último, hay que hacer notar que los corticoides por vía oral se utilizan exclusivamente ante casos graves de displasia broncopulmonar. En esta diapositiva podemos apreciar la imagen radiológica llamada pulmón en esponja del paciente con displasia broncopulmonar. Acuérdate, este patrón es una combinación de áreas enfisematosas, tractos fibrosos y edema pulmonar. Patología digestiva. Una vez vistos los problemas pulmonares del paciente neonatal, vamos a desarrollar la patología digestiva de este grupo de pacientes. Dentro de la patología digestiva neonatal, en primer lugar, vamos a desarrollar los trastornos meconiales para después comentar la enterocolitis necrotizante. Los trastornos meconiales son tres: tapón meconial, íleo meconial y peritonitis meconial. Vamos a comenzar desvelando los aspectos más típicos del tapón meconial. El tapón meconial se define como la no eliminación de meconio en las primeras 48 horas de vida. Los factores de riesgo para la aparición de un tapón meconial son los siguientes.
En primer lugar, has de tener en cuenta un factor muy inespecífico, la prematuridad. Además de este factor inespecífico, has de tener en cuenta otros ya más típicos: fibrosis quística, megacolon agangliónico, colon izquierdo hipoplásico, hijo de madre consumidora de opiáceos y tratamiento de una preeclampsia materna con sulfato de magnesio. La expresión radiológica de un tapón meconial consiste en la aparición de una masa en pompa de jabón. Algunos libros se refieren a esta masa en pompa de jabón como patrón glandular espumoso. Desde un punto de vista terapéutico, el manejo de un tapón meconial consiste en la administración de enemas de suero salino, de gastrografín diluido o de N-acetilcisteína. Íleo meconial. El íleo meconial se define como la combinación de un tapón meconial más una obstrucción intestinal, entendiendo por este aspecto lo mismo que entendemos en un paciente adulto, esto es, no eliminar ni heces ni gas, tener distensión abdominal y además vómitos. El principal factor de riesgo implicado en la aparición de un tapón meconial es la fibrosis quística. Entre un 10 y un 20% de los fibróticos quísticos debutan en el periodo neonatal en forma de íleo meconial. Desde un punto de vista radiológico, en el íleo meconial se objetivan dos aspectos. Por un lado, una masa en pompa de jabón y por otro lado, una combinación de distensión de ascas y niveles hidroaéreos. Para tratar un íleo meconial, has de tener en cuenta lo siguiente. En primera instancia, el tratamiento es conservador, con enemas, y única y exclusivamente si fracasan los enemas, se recurrirá a la cirugía. Peritonitis meconial. La peritonitis meconial puede ocurrir en dos momentos, intraútero y fuera del útero. La peritonitis meconial intraútero es una peritonitis química. Recuerda que el meconio es primariamente estéril. Desde un punto de vista clínico, se caracteriza esta peritonitis meconial intraútero por cursar en ausencia de síntomas. Su expresión radiológica va a consistir en la aparición de calcificaciones peritoneales. Al ser un proceso asintomático, no es necesario recurrir a ningún tipo de tratamiento. La peritonitis meconial también puede ocurrir fuera del útero, siendo esta peritonitis más grave. Se trata de una peritonitis bacteriana al haber contactado el niño ya con el medio externo y al haber sido colonizado secundariamente el meconio por bacterias. Como cualquier peritonitis bacteriana, cursa con fiebre, aspecto séptico y vientre en tabla. Desde un punto de vista radiológico, su expresión típica va a ser la aparición, como en cualquier perforación de ascas, de neumoperitoneo. El tratamiento consiste, lógicamente, en una combinación de cirugía y antibióticos por vía intravenosa. Enterocolitis necrotizantes. Una vez visto los trastornos meconiales, vamos con el segundo gran bloque de la gastroenterología neonatal. Enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante se define como una lesión isquémica y necrótica de íleon distal y colon proximal que puede ser seguida de una sepsis de origen entérico. Desde un punto de vista etiopatogénico, la enterocolitis surge por un desbalance entre factores de riesgo y factores de protección.
Entre los factores de riesgo hemos de tener en cuenta los siguientes. En primer lugar, la prematuridad, y además de este factor, hemos de tener en cuenta la hipoxia, la hipoglucemia, cardiopatías congénitas que cursan con bajo gasto cardíaco, y la introducción precoz de grandes cantidades de nutrición enteral. Al otro lado de la balanza, hemos de poner el único factor protector que se ha definido hasta el momento, que es la alimentación con leche de madre. Para facilitarte el estudio de esta entidad, te proponemos un retrato robot clínico del paciente típico con una enterocolitis necrotizante. Este paciente sería un pretérmino, con antecedentes patológicos, que entre los 7 y 10 días de vida tiene un nuevo empeoramiento clínico, y este empeoramiento clínico consiste en una combinación de abdomen distendido y emisión de deposiciones hemorrágicas. El diagnóstico de una enterocolitis necrotizante se hace por una combinación de los hallazgos clínicos y de los hallazgos radiológicos. Entre los cambios radiológicos has de tener en cuenta que el signo más típico es la neumatosis intestinal. La neumatosis se define como la presencia de gas intramural. Has de tener también en cuenta que el signo más grave de una enterocolitis necrotizante es la presencia de neumoperitoneo, que lógicamente indicaría la perforación de un ascua. Y otros signos radiológicos de la enterocolitis necrotizante son edema de ascuas, patrón en miga de pan, visualización de un ascua inmóvil o de un ascua fija y la presencia de gas en la vena porta. En esta diapositiva podemos comprobar la radiología típica de un paciente con enterocolitis necrotizante. Presencia de neumatosis intestinal, edema de ascuas y un patrón en miga de pan. El tratamiento de una enterocolitis necrotizante está condicionado por la presencia o la ausencia de neumoperitoneo. Si en una enterocolitis necrotizante hay neumoperitoneo, el tratamiento será quirúrgico. Por contraposición, si no hay neumoperitoneo, el tratamiento consiste en primer lugar en dejar al paciente en dieta absoluta, en administrarle una nutrición parenteral, en segundo lugar, además que no se te olvide colocarle una sonda nasogástrica de aspiración continua y administrarle antibióticos por vía intravenosa que cubran gérmenes gram negativos y anaerobios como metronidazol y clindamicina o gentamicina y clindamicina. Sepsis neonatal. Una vez vistos los problemas pulmonares y los problemas digestivos del periodo neonatal, vamos a desvelar los aspectos prácticos más importantes sobre la sepsis neonatal. El hemograma de la sepsis neonatal se caracteriza por la presencia de alguna de las siguientes circunstancias. Primera circunstancia. Leucocitos totales menores de 5.000 por milímetro cúbico. Segunda circunstancia. Neutropenia, entendiendo por este aspecto, neutrófilos totales menores de 1.500 por milímetro cúbico. Y lo tercero que puede aparecer analíticamente en una sepsis neonatal es la presencia de desviación a la izquierda, entendiendo por esto un cociente IT mayor de 0,16. Las siglas I corresponden a neutrófilos inmaduros y T a neutrófilos totales. Si tú divides los neutrófilos inmaduros entre los neutrófilos totales, obtienes el cociente IT. Si el cociente IT es mayor de 0,16, estás ante una desviación izquierda.
Tipos de sepsis. Hay tres tipos de sepsis. La sepsis neonatal precoz, la sepsis neonatal tardía, no nosocomial, y la sepsis nosocomial. A cada tipo de sepsis la vamos a poder caracterizar conociendo cuatro aspectos. Etiología, ¿qué es lo más típico de esta sepsis? ¿Cuáles son los factores de riesgo que dan lugar a su aparición? ¿Y cuál es el modo de prevenirla? Sepsis neonatal precoz. La sepsis neonatal precoz es aquella que cursa con síntomas durante la primera semana de vida. Sus dos agentes etiológicos principales son el estreptococo grupo B, también conocido como Streptococcus agalactiae, y el E. coli. Además, entre sus agentes etiológicos has de tener en cuenta la Listeria monocytogenes. Lo más típico de la sepsis neonatal precoz es su gran letalidad. Entre los principales factores de riesgo asociados con la aparición de una sepsis neonatal precoz se encuentran los siguientes: prematuridad, que la madre sea portadora del estreptococo grupo B en vagina o recto, la presencia de fiebre materna intraparto, entendiendo por este aspecto una temperatura mayor de 38 grados intraparto, bolsa rota prolongada, entendiendo por bolsa rota prolongada una bolsa rota de más de 18 horas de evolución, corioamnionitis materna, infección del tracto urinario en el tercer trimestre y antecedentes familiares de sepsis neonatal precoz. Si aparece alguno de estos factores de riesgo, está indicado prevenir la aparición de la sepsis neonatal precoz a través de la administración de betalactámicos intraparto. Sepsis neonatal tardía no nosocomial. Sus dos agentes etiológicos principales son estreptococo tipo B, serotipo 3, y E. coli serotipo K1. ¿Qué tienen de especial estos dos serotipos? Pues muy sencillo, que están dotados de antígenos de adherencia tisular específicos, de tal manera que lo más típico de las infecciones producidas por estos gérmenes es que hay un riesgo aumentado de desarrollar infecciones focales. El único factor de riesgo establecido para la aparición de sepsis neonatal tardía no nosocomial es la prematuridad. La prevención consiste en la aplicación de medidas inespecíficas tales como extremar la higiene del recién nacido. Sepsis neonatal nosocomial. En cuanto a la sepsis neonatal nosocomial, has de saber que sus agentes etiológicos principales son Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermis, como representantes del grupo de los gram positivos. Pseudomonas aeruginosas como representante del grupo de los gram negativos y Candida albicans como representante del reino fúngico. Lo más típico de la sepsis neonatal nosocomial es la resistencia a antibióticos. Desde un punto de vista de los factores de riesgo, el principal factor de riesgo es ser portador de dispositivos extraanatómicos, entendiendo por este aspecto ser portador de vías centrales, de vías periféricas, de dispositivos, en definitiva, ajenos al orden anatómico habitual. Desde un punto de vista preventivo, el hecho prioritario es la retirada precoz de todos los dispositivos extraanatómicos, retirada de las vías centrales, de las vías periféricas, del tubo endotraqueal, de la sonda nasogástrica, lógicamente en cuanto la circunstancia clínica del paciente lo permita. Tratamiento empírico.
El tratamiento empírico de la sepsis neonatal está condicionado por dos factores. El primer factor a tener en cuenta es qué tipo de sepsis estamos manejando. Y el segundo factor a tener en cuenta es si hay o no hay afectación meningea. En este cuadro representamos el tratamiento empírico de la sepsis neonatal. Ten en cuenta lo siguiente. La sepsis neonatal precoz y sepsis neonatal tardía se tratan empíricamente de la misma manera si no hay meningitis con una combinación de ampicilina y gentamicina y si hay meningitis con ampicilina y cefotaxima. ¿Por qué se sustituye la gentamicina por cefotaxima? Muy sencillo, porque los aminoglucósidos no cruzan la barrera hematoencefálica. En cuanto a la sepsis nosocomial, el manejo es distinto. Si no hay meningitis, el tratamiento empírico consiste en la administración de vancomicina, que cubre bien el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermis meticilin resistente. Además, hay que añadir amikacina y amfotericina B. Eso si no hay meningitis en una sepsis nosocomial. Si hay meningitis en una sepsis nosocomial, el tratamiento empírico consiste en vancomicina, ceftazidima y amfotericina B. Ictericia. Para acabar el bloque de las enfermedades neonatales más preguntadas en el examen MIR, vamos a desvelar los aspectos prácticos fundamentales de la ictericia. La ictericia puede ser secundaria a múltiples mecanismos. Vamos única y exclusivamente a ceñirnos a la ictericia secundaria a hemólisis. En primer lugar, veremos la insoinmunización anti-D por incompatibilidad del factor RH. Y en segundo lugar, veremos la incompatibilidad del grupo AB0. Insoinmunización anti-D. Dentro de la insoinmunización anti-D, vamos a desvelar cuáles son los requerimientos para que aparezca esta entidad. ¿Cómo se detecta la presencia de madres sensibilizadas? ¿Cómo se previene o evita la sensibilización? ¿Cómo es su manejo clínico? ¿Y cuáles son los signos ecográficos de gravedad? Para acabar, comentaremos su manejo terapéutico. ¿Cuáles son los requerimientos para que aparezca una insoinmunización anti-D? Tres van a ser estos requerimientos. Que la madre sea RH negativo, que el hijo sea RH positivo por el otro y que haya una sensibilización previa. ¿Cómo se va a detectar a las gestantes RH negativo sensibilizadas? Muy sencillo, a través de la realización del test de Coombs indirecto. Esta prueba consiste en la detección de anticuerpos hemolizantes libres en sangre materna. ¿Esta sensibilización se puede evitar? Claro que sí. La evitación o la prevención de la sensibilización materna consiste en la administración de IgM anti-D en la semana 28 de embarazo y en las primeras 72 horas después de parto, aborto o amniocentesis. Sí, y solo si el test de Coombs indirecto es negativo. La clínica de una insoinmunización anti-D puede ser más o menos grave. El grado más leve se caracteriza por la aparición de ictericia. Si la hemólisis progresa, aparece anemia leve. Si esta progresa, aparece anemia grave. Y si esta progresa, aparece hidrops fetal.
Signos ecográficos de gravedad en una insoinmunización anti-D. ¿Para qué nos van a servir estos signos ecográficos? Pues para hacernos la idea de si el feto está padeciendo anemia. Los signos ecográficos de gravedad son dos: aceleración en el flujo de la arteria cerebral media y polihidramnios leve. El protocolo terapéutico que hoy por hoy se maneja en la práctica clínica depende de la visualización o no de signos ecográficos de gravedad, estos signos que te acabo de comentar. Si aparece alguno de ellos, se va a aplicar el protocolo terapéutico. Este protocolo tiene dos fases. Una primera fase prenatal que está condicionada a su vez por la edad gestacional del feto. Si la edad gestacional es menor de 35 semanas, está indicado realizar una transfusión de hematíes. Y por contraposición, si la edad gestacional es mayor de 35 semanas, está indicada una extracción fetal inmediata. La fase postnatal va a ser el manejo de la ictericia que presente el paciente. La ictericia, si es leve, se manejará con fototerapia. Si es importante, se manejará con exsanguinotransfusión.